Hello, Hola, teacher Dunay. hello, hello. Hello, good evening, Don Rafael. How do you feel? I good. Better? You feel better? Yes, better. That means that you took your medicine. Only acetaminophen, jarabe para la tos. Okay, syrup, syrup. Syrup. Syrup, ese es el jarabe para la tos. Ah, okay. Pero sí, me puse un poco mal. Okay. Perfecto. Me alegra que ya esté mejor. Gracias. Okay. Gracias. Sí, hasta la prueba de COVID me mandaron a hacer, pero salí negativo. Ah, perfecto. Está bien. Okay. Let's see what we're gonna do today. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Okay, I hope that all of you be ready in order to start. Remember, we are so close to finish this module. Mm-hmm.
Bueno, como ya se dieron cuenta, estamos muy cerca de terminar este módulo. Son un par de secciones más y pues hemos concluido. Esperando pues haya sido de su agrado la forma como hemos ido llevando paso a paso lo básico del idioma, ¿no? Claro, en un solo módulo es difícil el poder ver tantas cosas, tanto vocabulario que necesitamos aprender para poder tener una conversación. Pero así vamos aumentando nuestro vocabulario y de esa forma, si lo vamos usando, vamos teniendo más experiencia, ¿no? Ese es el objetivo. Agradecerles a los que siempre han estado a la hora y participan siempre. Eso es muy importante. Ahí está Vane, Victoria. Good evening. Hello, good evening. Carla Yamilet, Carla María, Don Rafael, Don Javier Ernesto, Xiomara Guadalupe. We are ready to start now. Estamos ya listos para poder dar inicio en espera de algunos que todavía puedan unirse. Así es que ya pronto vamos a iniciar. Y como les decía, después de hoy ya tendríamos solamente dos sesiones más. Ya más creo que le llegó también el correo de la encuesta. Le voy a pedir de favor, las instrucciones ahí dicen que no puede realizarlo solo, sino que tiene que tener un acompañamiento de su facilitador. Así es que espero que sigamos las instrucciones para que todo nos salga muy bien. Y también estaba observando que les están pidiendo ya como que la confirmación de quiénes van a seguir. Eso es importante. A sus empresas ya les están enviando los formularios para ver si van a dar seguimiento a la formación que han iniciado. Muy bueno. Muy bueno. Okay, if you want, we can start talking about making a kind of review about the previous class. I don't know if you want to start doing that. I already got my presentation here. Somebody's coming. I don't know who is it, but somebody's coming. Let me show you my presentation. Okay, this is
Class number 18, the topic prepositions place practice. That means that we are going to continue talking about preposition, but in this case, talking about places. We are going to make a review about this, and we are going to remember what you did in the previous class. What can you tell me about? ¿Qué me pueden decir de la clase anterior? ¿Qué recuerdan? Dime. Teacher, las preposiciones vimos. Okay, okay. But what kind of preposition? ¿Qué clase de preposiciones vimos? Dígame, don Rafael, Alejandro. Estuvo explicando acerca del uso del there is y del are en forma como singular, como plural, pero de igual manera como pregunta, que sería is there, are there, y el negativo también de esas dos preposiciones. Ok, perfecto. Ok. ¿Somebody else? ¿Alguien más que nos dice? ¿Cómo hacer preguntas con is there y are there también, teacher? Ok, perfecto. Permítanme un segundo. Hay alguien que está intentando ingresar y no puede. Vamos a compartirle el enlace porque se me ha escapado. Eso tiene que ver con la cuenta que ustedes están usando al momento de registrarse. Creo que tiene que ver eso. Un segundo, a ver si ya pudo. Katherine decía algo, Katherine. Bien, estoy también revisando el grupo que les han enviado. Fecha límite de inscripción 18 de octubre, fecha tentativa 24, dice opciones de la sección de documentos. También les han enviado un link para la evaluación anónima de su profesor. Sirve para conocer sus comentarios u opiniones relacionadas al desarrollo de la clase. Bueno, ahí les aparece una encuesta donde ustedes van a reflejar lo que ustedes han percibido. Ahí incluso les aparece, les pregunta hasta cuál es mi nombre, pregunta la metodología que se ha usado, cómo la considera, la atención que le ha brindado el personal administrativo, si de repente no podían ingresar a algo, si ellos les han ayudado. Bueno, ahí está. Bueno, veamos entonces a don Rafael, tiene mano arriba. No sé si es que iba a comentar algo.
Oh. No, teacher, me quedó arriba la mano. Ah, okay, okay, perfecto. Okay, let us start talking about what we have started. Vamos a hablar acerca de lo que ya hemos estudiado. And we are going to start with an exercise. Vamos a comenzar con un ejercicio, porque acuérdense que hoy es un review y que vamos a hacer, es decir, un repaso de lo que ya hemos visto. Ahí tenemos 10 oraciones en las cuales ustedes van a elegir cuál de las preposiciones usar. Por ejemplo, dice, the teacher sits the student. ¿Qué preposición será la que yo puedo usar ahí? The girl standing in the line, me smells so bad. Who was the person in your car? I had to slow down because there was a police car. The number seven is the seven number, seven and eight. Ojo con esta, hay que tener buena claridad para responderla. Bueno, intenten por favor y luego vamos a ir resolviendo. Si gustan, le pueden hacer un screenshot para que vayamos entrando ya en el tema. Hola. Acuérdense que íbamos a ver otro tipo, no solamente las tres. Good evening, teacher. Good evening. Welcome. Tuve problemas para ingresar, fíjese. No sé qué es lo que están haciendo ahorita.
Ok, ahorita estamos resolviendo el ejercicio que tiene en pantalla con preposiciones de lugar. Okay. Las preposiciones de lugar son there, ¿verdad? No. ¿O cuáles son? Hay ahorita sí no. Bueno, ahí tenemos, hay varias, ¿no? Entre las principales que vimos estaba in, on, at, pero también estuvimos viendo, ¿se acuerda el ejercicio que hicimos de una señora sentada en una, había como una mesa, dos sillas, se recuerda que decía in front of, next, ok, esas. Ah, bueno, perfecto, gracias. Ok.
Let me see. If you want, we can start resolving the third one. Si gustan, podemos iniciar resolviendo el primero. What preposition do you think that we need to put here? The teacher seats the students. Good evening, teacher. Good evening, teacher. For me is the teacher sits in front of the students. In front. Okay, in front of the student. Okay. Bueno, vayan algunos, bueno, cada quien deje su respuesta, luego vemos al final. Okay, Wendy también dijo in front of the student. Okay. Welcome, Wendy. Bueno, vamos a ir pasando listo porque después se nos escapa. Esta... Hello, teacher. Hello, welcome. Good evening. Good evening. Bueno, apenas tenemos 11, no hemos llegado ni a los 12 apóstoles. Todavía nos falta uno. Teacher, how do you say sit in Spanish? How do you say? Sit. S-A-T-S. Number one, the teacher sit. Ah, sit, se sienta. Ese es el verbo sentarse. Y ahí sería tu de estudio, ¿cómo sería ahí? Tiene una S porque como está haciendo usado el verbo con tercera persona, por eso le agregamos S. Ah, ya, ya. Gracias. Ok. Okay, we already have a, what about the second one? The girl standing in the line meets male so bad. Sí, ¿cómo sería? Dígame. Next to. Deje ver. The girl standing in line. Me smells so bad. Acuérdense, están haciendo una línea. Será behind, o no sé cómo se dice detrás de. Será detrás de. Next. Ok, veamos la oración. Dice, the girl standing in the line. Me smells bad. Cuando uno está haciendo una línea en un banco, está la persona next to, o cómo está. Behind or in front of. Ok. Pero para percibir el smell bad, ¿dónde debe estar? ¿Debe estar behind o debe estar in front of? In front of me. Sí, porque lo que dice al final dice smell so bad, huele feo. The girl standing in the line. In front of me smells so bad, you know? And you need to be with your mask. ¿Se dan cuenta cómo funciona la mascarilla ahí? Okay, next. Who was the person? Your car. Who was the person? ¿Quién era la persona? Tu carro, dice al final. In teacher. In your car.
Okay. Usted dice que es in your car. Okay, permítame un segundo. Okay. Okay, you say in your car. Bueno, por ahí déjenle mola. Okay, the next one. I had to slow down because there was a police car. Me. Slow down significa como bajarle la velocidad, ¿no? I had, en tiempo pasado, tuve que bajar la velocidad because there was a police car. Me. Porque... Y ahí sería in front of, como del enfrente. Mm. I just love that because there was a police car. Ah, okay, could be in front of me. All depend, eso depende del país. Porque en Estados Unidos y otros países, yo me bajo la velocidad cuando llevo al policía detrás de mí. Ajá, porque puede estar detrás, ¿verdad? Sí, porque él va leyendo. Sería mi, todo, you know. But all depends on the country, you know. Bueno, pero ahorita necesito pasar la lista a Donay Ernesto. No los vemos. Antonio Alexander. Cristian André. Eduardo Alexander, Eric Gerardo, present teacher, okay, Griselda Jacqueline, present teacher, okay, Javier Ernesto, present teacher, Jackson Gerardo, Carla María. Present teacher. Okay. Carla y Emilet. Present teacher. Catherine Bridget. Present teacher. Mauricio Enrique. Paola. Me apareció Rafael, ahí está. Present teacher. Silvia Estela. Present teacher. Okay. Sonia Yanira. Susana Yamilet. No. Vanessa Victoria. Present teacher. Wendy Abigail. Present teacher. Xiomara Guadalupe. No. Okay. Okay, the next one said, the number 7 is the number 6 and 8. El número 7 está el número 6 y 8. Which sería between. Between. Okay, it is between the number 6 and 8. Okay. El número 7 está entre el 6 y el 8. Okay, correcto. There is a sea, England and French. Hay un océano. Sí, England and France. Inglaterra y Francia. In teacher. También sería. Ajá. Okay. At the wedding, her brother Stan, the groom. Sí. ¿Cuál? Hello.
¿Sí? Between, teacher. En la boda, el hermano permanece, ¿sí? The groom. In front of teacher. Será in front of the groom. Sí, in front of. ¿Será? Al final, el groom, ¿quién es? El novio, ¿cierto? No. Novio, frente al novio está el hermano. Uh-huh. Está diciendo, si me fallas, algo está diciendo. Ok, in the next one, where guard stand the entrance of the theater. Los guardias permanecen en la entrada del teatro. Pero qué palabra falta ahí. What is missing? Y ahí sería at, por ser un punto específico. Ah, buen punto. Específico. No podría ser. Podría ser, cierto. Ok. Let me see. Yo también tengo at, teacher. Uh-huh. Okay, take a look at what's the answer. Vean las respuestas, por favor, ahí las tenemos. Compárelas con las suyas. ¿Quién me lee la primera oración? Who wants to read the first sentence? The teacher sits in front of the students. Okay, in front of the students, thank you. Next one. The girl is standing in the line in front of Miss Melsoba. Ah, the girl is standing in the line in front of me, Melsoba. La chica que está enfrente de mí en la línea huele mal. When did you hear? Dime. Who was that person behind your car? Which number is that one? ¿Qué número sería esa, la que está leyendo? La tercera. Who was that person behind your car? Okay, behind your car. Okay, Carla María, la siguiente, por favor. Okay, teacher. I have to slow down because there was a police car behind me. Behind me. Sí, sí, ahí se acostumbran a la que se les sea más fácil. Puede ser behind o puede ser behind. Es más común behind. Behind. Ya, yeah, detrás de mí. Y algo que había leído ya es aquí, slow down. Slow down. Slow down, because there was a police car. There was a police. Okay. Okay, Vanessa Victoria, the next one, please. The number 7 is between the number 6 and 8. Okay, the number 7 is between the number 6 and 8. Okay, muy bien. Next, tengo a quien, déjame ver, a Brigitte. Sí, teacher. Sería... there is a sea between England and France. There is a sea between England and France, okay. Thank you. Somebody else? ¿Quién más? Vanessa Victoria ya participó, todavía no. Ya, teacher. Ay, me dejó la manito arriba, entonces. Carla Yamilet.
Su micrófono, Carla. Ahorita. A wedding. Así se pronuncia eso. At the wedding. At a wedding. Her brothers stand. Her brother stands next to the groom. Next to the groom. Okay. Thank you. ¿Quién seguimos con quién? Next. Who's next? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hello. Girl stand next to the entrance of the theater, next to. And the last one, she walked beside me as we went down the street. She walked beside me. Ella caminó junto a mí cuando íbamos bajando la calle. Bueno, por ahí tenemos para recordar algunas dos que tres cosas. Y teacher, yo tengo una pregunta. Ok, dígame. En la imagen, para poner la anterior, en la última, esa de beside, no sé qué es. ¿Perdón? De she was. Beside. ¿Qué es beside? No sé cómo se lee. Ok, beside. Eso es when I have somebody next to me, junto a mí. Beside. Y together significa juntos. No, together es juntos. Ah. Sí, y next to me es próximo a mí. Ok. Ok, ahí están, mira. Ahí están, in front of. The dog is in front of the man. ¿Quién me lee la siguiente? Dice behind. Who wants to read it? Only one. The dog is behind the postman. Okay, the dog is behind the postman. Mire lo que está haciendo el perrito. Pobre cartero. Sí, ya lo vio, sí. Ok, leamos la que sigue, por favor. Teacher. Hola. Teacher, me voy a ausentar un segundo. Se recuerda que le comenté que me están chequeando, ¿verdad? Ok, ok. Ah, thank you. Solo de oyente voy a estar. Ok. Ok, next. Next two. ¿Quién me lee? The dog is next to the bones. Okay, el perro está junto a los huesos. Okay, what about between? The bone is between the two dogs. Okay, the bone is between the two dogs. Ok, le damos la siguiente. Under. ¿Alguien más que la lee, por favor? The bomb is above the dog. The dog is under the bomb. Ok, tenemos dos ahí. Tenemos about, tenemos under. Above and under. El hueso está sobre el perro o el perro está debajo del hueso. Dos en uno. Ok, the next one, below. The blue dog is over the fire hydrant. Ahí está el blue dog, ¿bien?
over, is over the fire hydrant. The fire hydrant is below the blue dog. Estamos tomando como punto de este perrito, ¿eh? Okay, next, in. Was it written? The dog is in the bed. Vealo cómo está. Take a look. Enfermo. Look, he's six, like he's six. Okay, and the last one, on, the dog is on the table. On the table. Teacher, hello? ¿Qué significa over? What is it? Ah, aquí lo tenemos, donde dice the blue dog is over the fire hydrant. Over es aquí, es sobre. Por encima de. Teacher, y el que está arriba, above, no sé cómo se dice. Este. The bone is above. Ajá, está arriba el perro, arriba el perro. Arriba. Sí, el otro dice the dog is under the bone. Está debajo de. Let us see what we are going to. Okay, in front now. And we have an example. Who wants to read it? ¿Quién le gustaría leer? They say a band plays their music in front of an audience. La banda toca su música en frente de la audiencia. Okay, the next one. The teacher stands in front of the student. The man standing in the line in front of me smell bad. Ya habíamos visto ese ejemplo. Teenager normally squeeze their sips in front of a mirror. ¿Qué es eso de squeeze? Y que es seats. ¿Sí? Es lo que le sale a los adolescentes en la cara, and they squeeze it, you know? What is it? Hola. Espinillas. Ah, okay, ahí está. Ahí está, y anótenla porque después va a costar encontrar esa palabra. Teacher, solo la palabra squeeze significa eso. No. Squeeze is this, the action. Esa es la acción. Squeeze. Ah, la acción. Sí, ese verbo puede significar varias cosas. También squeeze is this. Oh, ok. Okay, let me make a stop now. Déjeme hacer un espacio. Hold on a second, please.
Okay, hold on a second. Okay, well, we have different prepositions places. Tenemos diferentes preposiciones de lugar. Déjenme ir, nos ubicamos en el material del libro. Okay, permítanme un segundito, por favor. Okay, the topic you can find it in page number 46. Pueden encontrar esa información en la página 46. De su material. Okay, let us continue then. Bien, continuamos entonces. Okay, vamos a hacer algunos ejercicios referentes a esto. Vamos a comenzar con los más fáciles. Okay, revisan su chat, por favor. De Zoom. Por aquí les he compartido un ejercicio que van a hacer. Tan pronto hayan ingresado, me van avisando. Tratemos de ingresar, por favor. You just click on the link and you are going to get access to the activity.
Fácil, fácil, ¿no? Okay, tell me if you already finished. Me dice si ya finalizó el ejercicio. Yes or no? Yes, teacher. Yes, finished, teacher. Okay. Yes, teacher. Would you like to share the result? Ok, vamos a hacer otro parecido. Rodri, el agua. Hello? I like the teacher. Ah, you like it, ok. Ok, aquí vamos ya con uno más complejo. Vamos de lo fácil a lo complicado. Finish, teacher. Okay, ¿cuántos aciertos? Ocho de ocho me decía. Wow. And seis de seis. Seis de seis. El anterior creo que era ocho de ocho. Finish, teacher. Finish, too.
Teacher, solo que me topé en el anterior y este con Adobe o algo así, Adobe, que es... Adobe, así. Sí. A-D-O-B-E-R. Okay. Just wait for the rest. Okay, ¿los demás finalizar? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, let us continue then with the presentation. Bien, vamos a continuar entonces con la presentación. Okay, ahí tenemos behind is the opposite of in front of, es el opuesto a in front of. It means at the back part of something. Significa en la parte como trasera de algo, ¿no? When a teacher writes on the whiteboard, the student are behind him. Cuando el profesor escribe en la pizarra, los estudiantes están detrás de él. ¿Se comprende? Who is the person behind the mask? ¿Quién es la persona detrás de la máscara? Or I slowed down because there was a police car behind me. Yo me bajé la velocidad porque había un carro de policía detrás de mí. Ese sería como el uso de behind. Pero antes de pasar al siguiente, me regreso a lo anterior y les voy a pedir que traten de crear ahorita una así rápida y usando in front of. In front of. Ok, veamos. In front of. ¿Quién? Yo, teacher. Ok, dime. I am studying English in front of my computer. Ok, in front of my computer. Sí. ¿Quién más? No. Estamos usando solo in front of, in front of. Vamos, Xiaomi. ¿Quién? Sería I from the teacher. No, the teacher. I am in front of the teacher, I see. Para alguno que había quedado con dudas sobre las preposiciones de tiempo, por ahí le he mandado algo que va a servir. Al grupo de WhatsApp se lo envío. Carla María, dígame. Otro ejemplo, teacher, podría ser the shore in front of Amy's house. Okay, the school is in front of my house.
The school is in front of my house. Okay. In front of my house. Okay. In front of my house. Vamos, alguien más. ¿Quién? Vamos. Teacher, podría ser my dog is in front of me. My dog is in front of me. In front of me. Okay. What else? ¿Qué más? If we are going to talk about your workplace, si hablamos de su lugar de trabajo, ¿qué es lo que tiene usted in front of you? Su lugar de trabajo. Piense. ¿Sí? Vamos. Teacher. Hello. Podría ser my office. Is from off my boss. My office is in front of that one of my boss. Okay. Okay. Next, ¿quién más? My work teacher is my work is in front of Enka. My workplace is in front of Enka. My workplace. Sí, mi lugar de trabajo. Okay, ¿quién más? I have in front computer. Redímelo, por favor. Repítamelo. I have in front computer. Ok, ahí sería mejor decir I am in front of a computer. Estoy frente a, porque me está diciendo usted yo tengo. Y es mejor decir yo estoy frente de a computer. ¿Me puede repetir, teacher, por favor, como dijo? I am in front of a computer. Okay. Thank you. Okay, who else? ¿Quién más? Tengo teacher. Dígame, Carlos. I am in front of a cell phone. I am in front of? A cell phone. In front of the, okay, in front of the cell phone. Ah, está grabando entonces. Making a TikTok. Está haciendo TikTok, por eso está in front of the cell phone. No, en este caso está in front of the cell phone because it is attending the class, right? Está su teléfono frente porque está atendiendo la clase. Ok. Ok, next. ¿Quién más? Vamos. Sí. Podría ser, teacher, my house is in front of the bakery. Frente a la panadería, sí. O alguien podría decir, my workplace is in front of the hospital, Bloom Hospital.
si alguien trabajase enfrente, ¿sí? In front of us. Okay, let us see the next one. Veamos la siguiente. La siguiente que tenemos es behind. Okay, let us create sentences using behind. Hagamos oraciones creando behind. Sabemos que es el opuesto de in front of. Teacher, disculpe, sería my bed is behind me. My bed. Okay, another example that we can use is, for example, you can say, my car is behind yours. Mi carro está detrás del tuyo. Okay, tratemos de crear oraciones usando behind, por favor. Podría ser, teacher, my car is behind the Shire. Behind the chair. My cat. Como silla. Okay, my sure. My cat is behind the chair. Aunque quizás sería mejor decir the chair is behind the car. Sí, que la silla está detrás del carro, ¿no? Sí. Hello, sir. Se podría, a bad person always has a bad past. Perdón, a bad person always has behind a bad past. Let me see. A bad person always has behind a bad past. Could be because you are talking about the background of our behavior.
Generalmente el behind este lo estamos usando como, bueno, ya dijimos que es lo contrario de in front of, que sería lo opuesto a in front of, enfrente de, sería lo opuesto, ¿no? Acordemos que estas son preposiciones de lugar. En cambio, cuando usted me dice que una persona mala siempre tiene como un pasado malo, como quien dice, detrás de esa persona mala siempre hay algo malo, ¿no? But in this case, maybe not talking about places. Okay. Okay, let me see what else do we have here. What about between? Between normally refers to something that in the middle of two objects or things. La palabra between normalmente se refiere a cosas en medio de dos objetos o cosas. Example, there are mountains between Chile and Argentina. Hay montañas entre Chile y Argentina. The number 5 is between the number 4 and 6. El número 5 está entre el número 4 y el 6. Another example is there is a sea, the English channel, between England and France. Hay un océano entre Inglaterra y Francia. Entonces, esa es la manera que vamos a hacer para usar a between. Ok, pero creemos oraciones para ver cómo nos va a ir. Me dice, por favor. Ahí podría ser my house is between the house, the mother. Acuérdense que tienen que ver dos cosas. Ajá, va, entonces sería my house is between, sí, the house, the mother, and house, the sister. Ok, entonces se lo resumo así. Ajá. My house is, ajá, between my mother's, ajá, and sister house. Ah, thank you. Okay. Okay, son Mario, ¿alguien más? Teacher, ¿cómo se dice ruinas en inglés? Hablando de lugares arqueológicos, ¿sí? Sí, teacher, lugar arqueológico. Son ruins. Ruins. Sí. But we know it like archaeological sites. Pero tengo que decir todo eso, arqueológico también. No. O solo el ruin, sí, sí, y el nombre. Sí. Es que hice una oración. My house is between of the lago and Ruin Tazuman. Oh. Que mi casa está entre la laguna y las ruinas del Tazuman. Okay. Okay, perfect. So Maria, ¿quién más? Hello. Bueno, son preposiciones del lugar que hemos visto. Okay, we have another one, across from, or opposites. Across from and opposite mean the same thing. Estas significan lo mismo. In say, usually refer to something being in front of something else. Se refiere a algo que está enfrente de algo más. But there is normally something between them. Pero hay algo. Normalmente hay algo entre ellos, como una calle, una mesa. It is similar to saying that someone or a place is on the other side or something. Que alguien está al otro lado de algo. Ejemplo, I live across from a supermarket. It's on the other side of the road. Él está al otro lado de la calle. Por eso dice across from. O sea, al cruzar la calle, ¿no? The chess player sat opposite each other before
They begin their game. Los jugadores de ajedrez se sientan cada uno en dirección opuesta al otro antes de comenzar el juego. They are in front of each other and there is a table between them. Ellos están uno frente del otro y hay una mesa en medio de ellos. Ahí está. Ok, usemos across from o opposite. Veamos. Díganme. Tell me. Teacher. Bien. ¿Hello? Sí, teacher, no me quedó muy claro. Bye. Si okay. Dice en el primer ejemplo, okay. Yo vivo, dice, al otro lado, al lado del supermercado, como... Across from. Ok, veamos el concepto. Across from and opposite significan la misma cosa. Usualmente se refieren a algo que está enfrente de algo. De algo más, pero... There is normally something between them, pero hay algo entre ellos como una calle o una mesa. ¿Cómo le explico? Enfrente de su casa hay una calle, ¿sí? Usted vive a mano izquierda. Y resulta que al cruzar su calle está la iglesia. Entonces usted dice, I live across from the church. Yo vivo, ¿sí? Frente a. Fíjese que ahí es como que fuera frente a, pero la verdad es que el concepto que se tiene, aunque nosotros ya sabemos que sería enfrente de, pero ahí es como, ¿cómo le digo? Al cruce de la calle, es decir, siempre es otra forma de cómo decir que algo está enfrente, pero que hay algo en medio de esas dos cosas. Uh-huh. Es como referirse a la acción de cruzarse el espacio que hay entre los dos lugares. Podría ser de esa forma. Okay. Gracias, teacher. Como que si está su casa y está una tienda enfrente de su casa, pero para llegar a la tienda usted debe de cruzar la calle. Ese es across from. Ah, ok. Ok. Gracias. What about next to and besides? Esa significa lo mismo. Next to and beside means the same. It usually refers to a scene or person that is at the side of another scene. And we have the examples there. Esas significan lo mismo las dos. Okay, let me make a stop now. Ok, vean el siguiente ejercicio, por favor, en el chat de Zoom. Y lo resolvemos, por favor.
Perdone, teacher, ¿qué era lo que vamos a hacer? Ahí les he dejado un link en el chat de Zoom y vamos a realizar el ejercicio que está ahí. No le aparece, dice. El ejercicio sí, ese no es, el anterior, es igual al anterior. ¿Perdón? Ese ejercicio es igual al anterior. Permítame un segundo. Vamos a corroborar eso. Veamos si es que no se copió el link. Revisemos, por favor. Yes or no? Yes, teacher, ahora sí. Okay. Did you finish? ¿Sí, terminó? Yes, teacher. Okay.
Okay, acceda al siguiente, por favor. Y me va diciendo. Okay, está don Rafael. Javier. Carla y Amilet. Carla. Wendy. Vamos, vamos, y los demás. Vamos, solo tengo 5 y el resto. No están. Teacher, yo tengo fallas con mi internet, no me deja entrar a ningún enlace. Así se pone el mío, por ratos. Ok, apenas tengo 6. Y tengo 13 personas, no voy ni a la mitad todavía. 7. Okay, let me see, I'm going to check out the names. Vanessa, Estela, Wendy, Carla, Carla, Yamilet, Javier, Rafael. Esos son los que ya están. ¿Y el resto? Paula, Abigail, Xiomara. Jackson, Eric, ¿dónde? Okay, intentémoslo, por favor, en un minuto inicio. Ok, déjeme ver cuántos tengo. Solo tengo 8 y el resto. Bueno, aparece Estela con un asterisco, Vanessa. Ah, aquí tenemos un problema. Estela aparece 2 veces. Solo tengo que dejar una porque no hay 2, ¿o sí? Me salí, teacher, del teléfono. Es que tenía 2. Okay. Bueno, tengo 13 y ahorita llevo ¿cuántos? Llevo 9. ¿Quiénes hacen falta? Yo, teacher, pero no me deja entrar. Yo es lo que veo, que también alguien más me está diciendo que no lo deja entrar. Bueno, uno más, vamos a esperar. Ciérrenlo y vuelvan a abrir el link hasta que les de oportunidad de entrar. Ya lo hice y nada, teacher.
Hola, damos inicio. Solo me faltan dos. ¿Intentaron? ¿Sí? Teacher, a mí me aparece dos veces. Ahorita sacamos uno. Quizás como no me agarraba, después sí me agarró. No sé cuál quitarle. El que solo dice Carl. Permítame. Ya pude entrar, teacher, ya. Ahora sí. Bueno, vamos a dejarla ahí. Ahí está Javier también. Bueno, hay dos repetidos. Iniciemos. Lean cuidadosamente, por favor. Aquí vamos. Observe la imagen, por favor. Ok, let us see the next one. Vamos a la siguiente. ¿Quién está de líder? Rafael Alejandro. Okay. Well, let us see the next one. Veamos la siguiente. Sin querer, la que no era. Be careful.
Están usando comandos de la compu y en eso hice clic y estaba sobre. Ni modo. Time is up, time is up. Veamos, se mantiene Don Rafael el número uno y seguido de Vanessa, number two. Okay, let's see the next one. Veamos la siguiente. Okay, Carla Emilet, in second place. Vamos a mantenernos o a seguir, vamos. Okay, let's see the next one. Where's the man? Where is the man? Okay, next one. Thank you.
Time is over. Okay, we are close to finish. Estamos próximos.
King Felipe VI is six questions. Todavía nos hacen falta seis. Cinco, digamos. Thank you.
This word is not a prepositional place. Esta palabra no es una preposición de lugar. Y la última. This is the last one. Bueno, veamos resultados. Por ahí les van a aparecer. Rafael en primero, Carla Yamilet segundo, Javier Valle tercero. Y luego aparecen ya sus nombres y los resultados por cada uno. Bueno, me cuentan cómo les pareció la actividad. Bastante entretenida y... y a veces de tan fácil que confunde, ¿no? No sé, me estaba viendo, esta ansiedad me dio. Ok, bueno, hemos llegado casi al borde del tiempo. Déjenme revisar su asistencia una vez más. Ok, Adonai, ¿se encuentra? ¿No? Antonio. Cristian Andri, Eduardo, Eric, present teacher. Griselda, present teacher. Okay, Javier Ernesto, present teacher. Jackson, present teacher. Carla María, present teacher. Carla Yamilet, present teacher. Patrick and Bridget. Present teacher. Mauricio Enrique. Paola. Detenerla. Present teacher. Rafael. Present teacher. Silvia. Present teacher. Antonio. Susana, Vanessa. Present teacher. Vanessa, Victoria. Ok. Wendy. Xiomara Guadalupe. Ok, las... tutoría para el día de hoy le corresponde a Vanessa Victoria Reyes. Mengíbar, you can stand at the end of the session. Thank you very much and I hope to see you tomorrow. Remember that we are so close to finish. So try to be part of the class. Recuerden, estamos a punto de cerrar ya el módulo. Por favor, les pido que no estén faltando.
Y con la encuesta, por favor, no la vayan a hacer antes porque tenemos que darles acompañamiento y lo vamos a hacer a la hora que se nos indique. Así que el último día, por favor, estar pendiente. Si es posible, usar una computadora, una laptop, para poder copiar y pegar los números, sino estar escribiendo uno a uno. Ok. Thank you very much. I don't know if you have any questions apart from here. No sé si tiene alguien alguna pregunta que hacer. Si no, pues I hope to see you tomorrow. Good night. Bye bye. Take care. Tomorrow, teacher. Okay, see you. See you. Bye. Teacher. No. Teacher, solo quiero decirle algo. Diga. El día de ayer me iba a conectar con usted, que se recuerda que me iba a ayudar, pero me tocó ir a trabajar. Así que por eso no pude estar conectada. Tranquila, por ahí le mandé una imagen al grupo de WhatsApp que espero le ayude. Bueno, gracias. Referente a lo que me dijo. Good que night. Tenía. Ok. Good night. Good night, teacher. Good night, por ahí se oye una salsa. Somebody has salsa music. Good night, teacher. See you, Carla. Take care. Cuídese. Good night, teacher. Bye. Take care. Bueno, Vanessa Victoria. Sí, teacher. Okay, tell me if you have any question about different topic that we have started. Me dice si hay alguna pregunta referente a algún tema que hemos visto o todo está claro. Fíjese que yo tenía pregunta más que todo en lo que nos explicó para decir las horas. Okay. Yo como que no me quedó así totalmente claro cuando era tal vez, por ejemplo, las... Y cuarto, dijo que creo que era quarter o algo así. A quarter pass. Quarter pass. Sí. ¿Y eso qué significaba? Un cuarto pasado de las 7, un cuarto pasado de tal hora. Ah. Pero también podemos usar la palabra after, a quarter after 7, un cuarto después de las 7, que ese es más común en el área nuestra. De las 7 y cuando faltaban 15 a la 1, por ejemplo, ahí se dice a quarter to, ahí se dice to, que significa para. A quarter to. To one, por ejemplo, un cuarto a la 1. To one, un cuarto a la 1. Sí. ¿Y las y media? This is half. 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 Se escribe H-A-L-F. H-A-F. ¿Y lleva una T al final? No. No. Solo hasta la F. Sí. Creo que solo exageran. Y de ahí, pues, el problema que yo veo es que tal vez me cuesta mucho... un poco la pronunciación. Ok. Entonces. Sí, acuérdese que vamos iniciando primer módulo y cada palabra que va encontrando tiene que irla produciendo para que vayamos mejorando, ¿cierto? Okay. Y alguna manera, porque bueno, mi hermana ya ha estudiado inglés antes y lo que me dice ella que si no me aprendo los verbos, seguramente no voy a aprender así a hablar bien el inglés porque es bien necesario, me dijo. Así es. Esas son como las tablas, los verbos. Es de practicarlos como sí. A diario, ¿verdad? Sin ellos es difícil porque con ellos es que voy a jugar. ¿Y alguna aplicación o algo para donde aparezca para practicar verbos? Creo que compartí, por ahí les voy a dejar, en el grupo de WhatsApp les voy a dejar un link de YouTube donde aparece la pronunciación de ellos en los tres tiempos. Sí, bueno, yo por lo menos cuando nos pone
juegos siento que se me queda un poco más con los jueguitos. Ah, ok, perfecto. Uh-huh. Y de ahí... Esa es la idea, como que para que no se duerman, que ay, qué aburrido. O sea, de repente hacemos una cosa de un modo, luego cambiamos a otra, y así vamos para ir despertando el interés, ¿no? Sí, para hacerlo interactivo, porque a veces en la noche pues uno ya viene cansado. Muy cansado, cuesta. En cambio, cuando les pongo el ejercicio como el último... Hasta los nervios brotan otra vez porque el tiempo me va acosando, entonces tengo que elegir una opción. Por eso el compañero hasta ansiedad me dio, dice. A Rosa. Sí. Y lo otro es en cuanto a las afirmaciones y negaciones. Cuando vamos a hacer una negación con el verbo to be, nos dijo de que era isn't, ¿verdad? Isn't sí es singular. Y better he, she, or it. Isn't para... Negativo. He y she negativo. Sí. Y si fuera... isn't dijo que era en plural. No, es singular. Singular. ¿Y el plural? Sería aren't. Aren't. They aren't here. We aren't. Sí. Era para plural. Sí, you are. Aren. Ah, vaya. Bueno, yo en esas siento yo que quería okay. Dejarlo más claro, teacher. Ok, espero haberle ayudado. Thank you sí, gracias. For your time and I hope to see you tomorrow. Espero que haya servido el tiempo y que todo esté muy claro y espero verle mañana. Ya estamos a punto de finalizar. Está bien, teacher. Thank you. Take care. Good night. Okay, good night.